Se fue con Viale de la batería. Otra vez, Twins Live. Twins Live aquí en vivo. Dijera el nombre, ¿verdad? Y con esta hermosura. Yes, I'm back. I'm back again. I think I'm here to stay. ¿Qué dijo? Es que no me sirve el chícharo. Dice que está bien encantada de estar aquí conmigo otra vez. Yes, that's exactly what I said. Que dice que exactamente como le gusta que le diga. Gracias. Estamos otra vez aquí en Twins Live. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yes, ando bien. Thank you guys. Bofiado, ya estoy viejo, ya no voy a fumar tanto. Pero aquí estamos con esta hermosura, Britney. Yes. Ahí están mis redes sociales para que me sigan en Instagram, Facebook y todo ese rollo. Follow están us. Las de Britney. Yes, performing is life, X0X. So definitely follow me on Instagram and my journey in LA. Stop. And yes, so I'm excited to see this group over here, El Jerezano, is about to blow your mind with their magical voices. So I'm excited. Woo woo! Twins Live. Aquí con nosotros nuestro compa Jerezano. Pásele, compa Jerezano, un aplauso. ¡Yay! Primero las damas, compa. Primero las damas. A mí no me debe eso, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar aquí en Twins Live. Por primera vez estrenando casa, ¿no? Claro. Un escenario, estrenando ahora sí que equipo de sonido y todo. Voy a tener el gusto de echarle todos los kilos para que toda la gente se ponga el ambiente y que se divierta, ¿no? Sí, okay. Metí un dinero y metí una feria para que quedara bien bonito que todo. Que tiene un buen padrino, compañero. Sí, ahí le metí una feria, nomás que no le digan a nadie porque luego me andan pidiendo prestado y todo ese rollo. Traemos a este artistazo perrón, el Jerezano. ¿De dónde viene usted, viejón? Venimos de Jerez, Zacatecas, ya cumpliendo 18 años de trayectoria artística. Por ahí este año lo celebramos, me entregaron varios reconocimientos, tanto en mi tierra natal, en Jerez, Zacatecas, y aquí en la Unión Americana, en ciertas premiaciones que tuvimos. Y pues mi grupo, que siempre me acompaña, ¿no? Los muchachos por ahí, un aplauso para ellos. ¡Un aplauso! Que me paguen lo que deben. Una anécdota rapidita, compa Pop, para mi compa Omar y para mi compa Adolfo. Ellos fueron los primeros que me grabaron una canción y me hicieron los arreglos para una de mis canciones. Fue en el año 1997, por ahí, cuando ellos todavía no eran Twins, cuando ellos todavía estaban... No, desde que nacieron fueron Twins. Eso sí es cierto. Desde que nacieron fueron Twins, sí. Pero estaban ellos en su garage echando todos los kilos, ¿no? Pues, tratando de salir adelante. Me acuerdo que era una canción donde le íbamos a dar la contra a la diva de la banda, a Jenny Rivera, con otra muchacha que se la compusimos. Ella sacó la de La Reina de Reinas, el corrido, okay. Y nosotros sacamos La Jefa de Jefas. Y Omar y Adolfo fueron los que hicieron los arreglos para ese corrido mío, para que lo cantara otra muchacha. Así que desde entonces, mis respetos para ellos. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Pues muy contento. No, pues muchas gracias a usted por venir. Y miren lo que le traemos, Ire. Dios mío. A ver qué vamos a hacer el día de hoy. ¿Cómo la ven? Nomás no se me va a poner tímido, porque a veces no se animan los muchachos o los regañan y les pegan por allá. Yo traigo permiso, traigo de aduana, permiso, traigo de todas, traigo permiso. Esos hombres ocupamos en el mundo. De eso, los demás, sáquense de aquí, por favor. Sin ofender a los músicos, no, los mandilones, machín. Pues lo dejamos, Britney. Yes. Diles en inglés cómo vamos a dejar al compa Jerezano aquí cantando. All right, so we're going to leave you guys with El Jerezano. Blow your mind again, like what I said. Allow you guys to perform. Let's do it. Let's do it. Yeah, Twins Live. Cantar, dice, Twins Live. 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 Cuando me desperté y tenía todavía entre mis brazos, que la luna te alcancé, que una flor te regalaba y
que poco a poco te metías en mi alma. Que sufrí tanto por ti y que lloraba sin parar. Que mis ojos parecían un manantial. Y que conocí el amor a través de tu piel. Que volaban corazones de papel. Te soñé. Chiquitita. A todos ustedes, compa Jerezón. Y juguémonos, oiga. Te confieso que lloré cuando me desperté. Mi dolor tenía todavía entre mis manos. Que la luna te alcancé, que una flor te regalaba y que poco a poco te metías en mi alma. Que sufrí tanto por ti y que lloraba sin parar. Que mis ojos parecían un manantial. Y que conocí el amor a través de tu piel. Que volaban corazones de papel. Que sufrí tanto por ti y que lloraba sin parar. Que mis ojos parecían un manantial. Y que conocí el amor a través de tu piel. Que volaban corazones de papel. Te soñé ¡ay, chiquitita! ¡Dale, brindis! ¡Ea! Ahí estuvo. Te soñé para dedicar para toda la gente que está ahí conectada. Twins TV, en Twins Culiacán, por ahí por YouTube, no se lo pierdan. Vamos a seguir con esta rola por ahí para toda la gente de Jerez, Zacatecas, dedicada para toda mi gente por allá. Esto se llama La Feria de las Flores, esperemos que les guste y márquele, compa. Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. No hay cerro que se me empine, ni cuaco que se me atore. Y esta canción va dedicada a mis abuelos, don Paz Enríquez y don Antonio Ortega, y arriba Villanueva, Zacatecas. En mi caballo retinto yo he venido de muy lejos y traigo pistola al cinto y con ella doy consejo. Atravesé la montaña pa' venir a ver las flores. Donde hay una rosa uraña
amores. Y no te agüites, chaparrita, porque ya te vine a ver. ¡Ay! ¡Dale, compa William! Ay, si otro quiere cortarla, yo la debí ser primero. Y juro que de arrancarla, man que tenga jardinero. Y yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa. Ay, si sale el jardinero, pues a ver qué pasa. Para todos mis paisanos de Zacatecas, por ahí la Feria de las Flores, para todas las damitas. Vamos a continuar con esta canción que ustedes hicieron un éxito por ahí en las redes sociales, por ahí en el año 2003. Esto se llama Como Pendejo, dedicado para toda la gente que le anda rogando por ahí a una parejita. ¡Échale! ¡Así, oiga! Tú que pensabas que sin ti me moriría. Y ya ves que nada me ha pasado y sigo igual. Te quise mucho con el alma y no lo niego. Pero ni modo, tú no me supiste amar. Como pendejo, te anduve un tiempo rogando. Como pendejo, casi al fin del mundo fui. Pero ha llegado una luz nueva a mi vida. Y poco a poco creo que me olvido de ti. Y que creo a chiquitita que te iba a rogar. Te quise mucho con el alma y no lo niego. Pero ni modo, tú no me supiste amar. Como pendejo, te anduve un tiempo rogando. Como pendejo, casi al fin del mundo fui. Pero ha llegado una luz nueva a mi vida. Y poco a poco creo que me olvido de ti. Ahí va para todas las mujeres que les gusta que le rueguen, hijo de la. A ni una, a ni una le gusta. A ni una. No, tú, les encanta que le rueguen. Eso sí, yo no les sé rogar. Como dice la canción, ¿verdad? Como dice la canción, yo no les sé rogar. ¿Y a ti, Britney? Sweating, you're sweating, doing work. A ver. He told me that if I don't sweat at work, I'm not doing nothing. Is that's that right? That's right, it's true. Dice que normalmente nunca trabaja y pues nunca suda. En español. Y ahorita es algo nuevo para él. Ay, Jesús.
Yeah. Aquí Britney, le tiene unas preguntas a usted, pero en inglés. Usted se la contesta en español y yo voy a traducir, yo le voy a traducir lo que ella dijo. Yes, so Christmas is coming up. I'm kind of interested in your traditions, what you like to eat. You know, what are your traditions? Vuelta. Primero lo primero, ¿da? Yeah. Claro. Bueno. Pícaro. Yes. Las tradiciones. Dice que qué tradiciones, ¿da? Las tradiciones, juntarse con la familia, ¿no? Usualmente nosotros en el medio artístico siempre estamos trabajando de enero a diciembre y tratamos de apartar esas fechas para quedarnos un ratito con la familia porque no la miramos mucho, ¿no? Entonces tratamos de estar comiendo tamales, comiendo pozole, comiendo menudo, ¡ole!, comiendo birria, comiendo buñuelos, no sé, todo lo que podamos, ¿no? Ya en enero, pues ya nos ponemos otra vez a dieta. Ya en enero no le va a quedar esta camisa, viejón. No le va a quedar. ¿O qué va a tener que cortar varias flores para poder? Se va a poner, pero el mantel donde estaba toda esa comida así floreado también. Con la nochebuena. La nochebuena, aquí va a andar mi compa jerezano. Sí, ¿y tú qué haces? Oh, mine's are completely different. I mean, I don't eat no tamales. No vas a andar comiendo. I know. I love tamales, but we don't make that. We make like empanadas, and we make like arroz con gandules and what is arroz con gandules? Gandules. Arroz con frijoles, ¿no? Okay. Con frijoles, gandules. They're like Black Eyed Peas? I don't know. Ah, really. Canta en Chile ese grupo Black Eyed Peas. Like, bonding, 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 oh my gosh, yeah. But that's it. But we do get with our family, hang out. Yeah, we drink coquitos. A little bit of drinking. Coquitos? What is coquitos? Acá en México no. Acá los coquitos, they drink. Oh, okay. So that's completely different. He'll be here all seguridad, night, folks. Sáquenme de floreado, all por those favor. Jokes, so. Juan, tira. All right. And what about you? You want to... Yeah, no. Mire, yo la verdad... Ahí en Culiacán, ¿qué hace? Saca el cuerno. Allá por papá. Sí, sí, si atraviesa un cristiano por ahí, lo atravesamos. No, mentiras. Normalmente yo no como. Me pongo a pistear. Yo ya doy cuenta que para mí la nochebuena es pistear. Ya como eso de las 7, 8 de la mañana, a la birra o al menudo. Sí, sí, pues. Pero en toda la noche, puro tomar. Eso, usted agarra esa que dicen que empieza, que la de Reyes, o sea, ¿cómo dice que se acaba? Ah, Guadalupe Reyes. Guadalupe empezamos Reyes. El 12 de diciembre y lo terminamos hasta el 6 o 7 de enero. Entender, sí. Ya no tardo en empezar, así que agárrate, hígado, porque ahí te voy con todo. Un hielito aquí, ¿eh? Ahí sí, ahorita gustan cooperar algo para poder aguantar porque está canijo, está más caro el alcohol. Y sí, ¿verdad? ¿Y a ti te gusta tomar? Yes, I like to drink wine. I don't drink. Oh, o sea, God. We, I knew sea, you were going to say that. Llevo la fresa. Excuse me. La strawberry. Pone su guinecito, sus fresitas. Drink my wine, mis fresitas y mi vino. And that's about y it. Tomatito fresquito. La machaquita. Quesito, jamoncito, galletitas. Pues ahorita vamos a ver qué le va a regalar compa jerezano a su familia. A ver si es cierto que le gusta acá. O es puro. I make it rain. Make it rain, baller, make it hail, whatever. Pues ahorita se va a saber. Esto es Twins. Twins Live. Tenemos Live, a mi compa, por ahí, dejen el su comentario. Jerezano. Dejen su comentario por ahí. Estamos en vivo. Si les gusta, si no les gusta. ¿Qué les gustó? Comment. ¿Qué no les gustó? Si les gusta, no les gusta. Si les gusta, no les gusta. Let us know. Let us know, la Let nieve. Let us know, yeah. Comment okay. down. We're Let interested. Us know. Así que ya saben, aquí seguimos en Twins Lab y aquí está mi compa el jerezano y se va a entrar una rola perrona. Ah, para toda la gente que le gustan los corridos alterados de Twins, por ahí a todos los seguidores. That's esto right. que sigue se va a poner a toda. ¡Jálale, compa jerezano! Right. Twins Lab. Hago un corridito por ahí que ustedes han hecho por ahí viral en las redes sociales. Esto se llama Soy Chiquilín Avendaño, para toda la gente de Culiacán, Sinaloa. ¡Échale! ¡Échale! Vestido como una sombra y la mente siempre en alto. Afortunado en amores, es muy cierto, no es engaño. Les presento a mis amigos. Soy chiquito.
Lina Vendaño. Mi escuadra es mi compañero, relumbra como una estrella, pero cuando se ha ocupado solita se cerroquea para defender mi vida. Ya lleva muchas peleas. Chiquilín monta un caballo que es muy digno del señor, un oscuro crin trenzada también es muy bailador. Ah, pero qué chula estampa de ese caballo español. ¡Uy! ¡Ahí le va su corrido, señor! ¡Arriba Culiacán, Sinaloa! Las mujeres lo desean por su modo tan sencillo. Cuando se encuentra contento, jerezano toca en vivo con bucanas del 18. Le gusta tomar tranquilo. Amistades las mejores al chiquilín apoyando, porque el señor no se raja cuando se ha necesitado, porque por él corre sangre, esa sangre sabe en daño. Sus hermanos y familia son sus seres más preciados, no se metan en problemas, solo la pagarán muy caro. Se despide un gran amigo, es Chiquilín Avendaño. ¡Uy! ¡Le compa Javier! Ahí estuvo, soy Chiquilín Avendaño. Gracias, síganos en las redes sociales por ahí. Sí, compartan todo por ahí, los videos de su compa el jerezano, por aquí Twins TV. Vamos a seguir con otra cancioncita por ahí que me gusta mucho, un corridito por ahí para ver si se acuerdan, recordando a mi compa Pepe de los Canelos de Durango. Esto se llama La Hielera. Algunos lo conocen por La Vida Mafiosa. Esto se lo quedamos más o menos así. En una hielera y escuchando un corrido, dejale un cuerno de chivo rodeado con mis amigos. Con los versos recordaba todo lo que en mi decido. Se me calentó el terreno, me buscaban por mafioso, me achacaron varias muertes, por la prensa publicaron, y como si fuera poco, hasta rifles me achacaron. ¡Se le compa Rick! ¡Solo para toda la gente de Smart Music Group! ¡Chale! Me pierdo por temporadas cuando no hay que dar la cara. Oscurece y no amanece, si se trata alguna chamba, yo no tengo quien me empuje, solito me aviento al agua. Me gusta escuchar consejos, pero no me mande nada. Cuando algo me sale mal, a mí nadie me regaña. Me paseo por donde quiero, con damas y camaradas. Saludos por ahí para toda la gente de la Baja California, La Hielera, Vida Mafiosa, Cuerpo de Jerezano, recordando ahí un poquito los Canelos de Durango. Vamos a seguirle por ahí con otro corridito para toda la gente por ahí alterada que hizo posible que estuviéramos muy fuerte por ahí en el 2005 con este corrido que se llama Calaveras y Diamantes. Por ahí a ver si se acuerdan de esto que dice más o menos así. Con pantalones de marca y la costura bien gruesa,
camisas a diamantar, cachuchas con calavera, la pleba la tienes fina y se pase a donde quiera. Se oyen claves y mensajes por todos los celulares, para dónde va la clica, siempre se juntan desmadre, que traigan fruta lavada y ese kush que no nos falle. Se miran las caravanas del Parral hasta el Rodeo, todos andan alterados y pidiendo de lo bueno, Bucanas y Remy Martí. Y su cerveza en el hielo. ¡Uy! Compa el jerezano, calaveras diamantes y fuga por la 54, oiga. Se oyen tocar los canelos y canta Roberto Tapia. Después que se acabe el baile, sicarios tocan en casa, las morras están al 100, cotorreando con la raza. Son las 6 de la mañana, todos andamos al tiro, mis amigos de confianza, listos para cualquier ruido, ya viene saliendo el sol, andamos amanecidos. Después de la amanecida, nos vamos a los mariscos, que toque una buena banda, esa del niño perdido, y se repite de nuevo, que traigan de lo prohibido. ¡Uy! Compa el jerezano, mi compa Antrax, puro el bar music, oiga, dale compa mentiras. Calaveras y diamantes. El compa jerezano. Zumba, zumba. La cuca es una cuca, es una niña. Britney, ¿cómo es la canción? ¿Y cómo se mata el gusano, jerezano? ¿Cómo es? ¿La que cantaste? ¿Ya me compuso canción? ¿Cómo se mata el... How do you say it? ¿Tú le dijiste? ¿Cómo se mata el gusano? ¿Cómo se mata el gusano? El jerezano. Con mi compa el jerezano. ¿Cómo se mata el gusano? Con mi compa el jerezano. ¿Cómo se mata el gusano, jerezano? Bueno, para bailar el compa jerezano. Lo vamos a poner ahí en Bailando por un Sueño, el viejón. Para que cargue a la Britney acá, a ver si no lo quebra. ¿Verdad? Sí, sí. Ah, ¿no te dio risa? Con todo respeto, con todo respeto. Con todo respeto. Britney. All right. So, do you spend a lot of money on gifts? Do you buy a lot of gifts? Do you buy them ahead of time? What is it that you do? What is the process? Dice que si... La traducción. Dice que si te encanta gastar el dinero en los regalos o si eres bien tacaño. La neta. Mira. Tacaño. Ay, aquí es el plejón. Tacaño. La aguinaldo. Sí. Si el río suena porque agua lleva. No estamos en México, viejo. Ay, no es cierto. Casi siempre me tardo para agarrar los regalos. Casi es un día antes. ¿Pero sí le gasta o no? Sí, sí le gastamos poquillo, pero yo no regalo Navidad, porque a mí nunca me regalaron Navidad. Yo regalo hasta el Día de los Reyes Magos. Ah, hasta el sí. Día de Reyes. Día de Reyes. A mí nunca me acostumbraron a abrir regalos en Navidad. Yo era la cena y es todo. Y hasta el Día de Reyes poníamos nuestro zapatito ahí, con todo lo que pedíamos, que nunca llegaba lo que pedíamos, pero lo poníamos, ¿no? Siempre llegaba nomás una naranja y unos cacahuates. Y que te vaya bien. Okay. Y bueno, me la cambiaron por la troca de control, ni pedo. Pero le ponía unas fichas ahí de Coca-Cola, sí, ¿no? Para que sabe que así eran los juguetes de uno. Bueno, al menos mi niñez sí usamos la imaginación, ¿no? Para poder divertirnos. No, dígame a mí cómo me divertía en la... la imaginación, pues, está buena, sí, la imaginación. Sí, sí, sí. ¿What about
ahí. Acá Britney, pues no, que la Barbie, que me imagino ya que todo ahí, no, la colección. No, we iPads. Did Secret Santas. Sí, sí. So we all had Secret Santas and we all got each other one gift. So it wasn't just a bunch of gifts all around. So I had to use my imagination too. Okay, very good. Imagination is good. Nowadays, they don't use it. ¿Qué dijo, compa? Porque no lo entendí. que le regalaban iPads y no iPads. Sé qué tan, sí. Es de dinero y I aquí no quiero venir a cobrar. A mí. Yeah, what about you? A mí, mire, la verdad, a mí, yo no regalo casi nunca. Es raro que regale. Porque la neta, pues no tengo a quién regalar. Ah, mentira. Nosotros acostumbramos en familia un intercambio y ya estuvo. Intercambio ya y pues un intercambio de unos 3,000-4,000 dólares nomás. Leve, algo. Levesón. Y si estamos en Europa de euros y si estamos en México de miles de pesos. Ah, ojalá, no, ojalá, Dios quisiera. Pero no, ahí agarramos cuero un ratito, un regalito. Y si alguno tuvo la manera de regalarle a alguien, pues se lo regalamos. Sí. Que yo a veces tengo la manera, pero mejor me lo... Se lo empacan. O le regalo aquí a la Britney, la traigo bien vestidita, le acabo de comprar un carro muy bonito. ¿Te gustó el carro que te regalé? Cars, gifts, necklaces. Versace. Yeah, le ando queriendo regalar un tatuaje también. Y unos piercings. ¿Sí? Yeah, he likes piercings. He likes nipple piercings, apparently. Ahorita yeah. que volvamos. Yeah. Why don't you tell him the story? Es que Sí, que diga, ya abrió la boca. Yeah, tell him, sir, you had me, he had a good no entendí story. Qué dijo en Déjame, inglés. Tampoco aquí no le va a ocurrir aquí. Yeah, va a decir, bueno, ahorita que regresemos, vamos a decir, le vamos a decir dónde se va a poner unos piercings. ¿Sí? ¿Te vas a poner piercings? Me invitan, digo, pues wow, claro. Ahí la GoPro. How did you turn that against me? Así que, ahorita no se pierdan, no le cambien. Yes, esto we'll es Twins Live y ella les va a decir dónde se va a poner yes, los piercings. Twins y el compa Jerezano también. We're gonna hear his story. No se lo tienen que perder porque a lo mejor enseña dónde va a poner. Jerezano. Que no se vaya. Esto es Twins Live. El Jerezano. Vamos a ponernos a bailar para toda la gente de Guadalajara, para toda la gente que nos apoya por allá de Jalisco. Esto se llama La Loba del Mal. ¡Que baile la copa, baile! Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron. A mí ya ni caso me hace, y a mis burros se murieron. Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron. A mí ya ni caso me hace, y a mis burros se murieron. Le dije, yo sí se lo decía. Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía. Te me hace que sí, te me hace que no. Te me hace que tu marido no te quiere como yo. A ver, compa. Uy. Uy, 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 uy. Una vieja chimolera al salir de su jacal le dijo a sus compañeros, ahí va la loba del mal. Una vieja chimolera al salir de su jacal le dijo a sus compañeros, se va la loba del mal. Le dije, échate y se lo decía. Si no fuera por la loba, aquí no se amaneció. Te me hace que sí, te me hace que no. Te me hace que tu marido no te quiere como yo. Uy, uy, uy. Guadalajara, Jalisco, San Juan de las cuatro esquinas, donde se paseó la loba por toditas las cantinas. Guadalajara, Jalisco, San Juan de las cuatro esquinas, donde se paseó la loba por toditas las cantinas. Le dije, yo te se lo decía, si no fuera por la loba aquí no se amanecía. Ay, ya sé que sí, te me hace que no, te me hace que tu marido no te quiere como yo. Y nos fuimos con la loba. Thank you.
movidito. ¡Uy! Ahí tuvimos unos problemas técnicos, ¿ya se oye, compa? ¿No se oye? A ver los monitores por ahí del acordeón. Sí, se oye bien, allá. Vamos a seguir con otra cancioncita por ahí para toda la gente de Culiacán, Sinaloa, que les gusta bailar zapateado, para toda la gente de Zacatecas, de Jalisco, Michoacán, de toda la Unión Americana, por ahí de todo México, de Tijuana, Baja California. Vamos a seguir con esto que más o menos... Desde Navolato vengo, dicen que nací en el roble. Me dicen que soy arriero, porque les chiflo y se paran. Si les aviento el sombrero, ya verán cómo reparar. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toquen el quelite. Después el niño perdido y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios. Y échale compa Fabián y vámonos pa' Puebla. Enamorado, pero de eso nada tengo. También me dicen el negro, negrito pero con suerte, porque se me sale un gallo, no me derraco a la muerte. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toquen el gelite. Después el niño perdido y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay. Buena polla. Ay, mamá, por Dios. Y tráigase la tambora, compa. Soy el mero Sinaloa, donde se rompen las olas. Y busco una que ande sola y que no tenga marido, para no estar comprometido cuando resulte la bola. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toquen el quelite. Después el niño perdido y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, le va pa' toda la gente de Culiacán, Sinaloa. Échale, compa, échale, ya estamos hablando aquí. Ya limpiamos el aquí, el sudorcito. Vamos a seguir con otra cancioncita por ahí, otro zapateado. Saludo para mi compa Mario García, por ahí uno de los grandes compositores que viene con todo. Apóyalo por ahí, que viene algo de su autoría por ahí en el nuevo disco de su compa El Jerezano 2016. Y esto se llama La Iguana. Y échale, compa Fabián. Una iguana se cayó de arriba de aquel ciprés. Una iguana se cayó de arriba de aquel ciprés. El porrazo que se dio retumbó allá por Jerez. El porrazo que se dio retumbó allá por Jerez. Iguana mía, ¿para dónde va? Que va el pueblito de Soledad. Iguana mía, ¿para dónde va? Que va el pueblito de Soledad. ¿Será mentira o será verdad que en ese pueblo no hay novedad? ¿Será mentira o será verdad que en ese pueblo no hay novedad? Que era tan fea, era tan fea.
era tan fea, qué iguana tan fea, ¡hea, hea! ¡Le compa William! ¡Le compa Rick! Una iguana se cayó de arriba de una escalera. Una iguana se cayó de arriba de una escalera. Del porrazo que se dio retumbó allá por la escalera. Del porrazo que se dio retumbó allá las caderas. Iguana mía, ¿para dónde va? Que va al pueblito de Soledad. Iguana mía, ¿para dónde va? Que va al pueblito de Soledad. ¿Será mentira o será verdad? En ese pueblo no hay novedad. ¿Será mentira o será verdad? Que en ese pueblo no hay novedad. Era tan fea, qué iguana tan fea, qué iguana tan fea, ¡hea, hea! Esta es la iguana, señores, a todas las huastecas, a Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz. Una iguana se cayó de arriba de aquel abate. Una iguana se cayó de arriba de aquel abate. Del porrazo que se dio se lastimó los tomates. Del porrazo que se dio se lastimó los tomates. Iguana mía, ¿para dónde va? Va al pueblito de Soledad. Iguana mía, ¿para dónde va? Que va al pueblito de Soledad. ¿Será mentira o será verdad? Que en ese pueblo no hay novedad. ¿Será mentira o será verdad? En ese pueblo no hay novedad. Que era tan fea, era tan fea. ¡Qué iguana tan fea! ¡Qué iguana tan fea! ¡Hea, hea! ¡Ahí estuvo la iguana! ¡Ea! ¡Ah, qué iguana tan fea! ¡Qué iguana tan fea! ¡Ea, ea! ¿Dónde andan? ¿Están ladrando? ¿Dónde andan ustedes? Ustedes no más aprovechan tantito para... Si le contara de dónde vengo ahorita. Fuga por la 54, luego, luego. Mire, me dejó hasta la boca mojada este muchacho. A ver, como que trae poquito aquí rojo. Yeah, okay. Not happening. No, y luego muerde bien recio. Ya te he dicho que me muerde despacito, así como... Don't listen to him. Compasión. ¡Mande! Ah, contraducciones. Ahí nos están pidiendo las contrataciones, que pongamos la información, mi compa Jerezano. Gracias, gracias. Por ahí, para toda la gente, se pueden comunicar por medio de correo electrónico a qesmartmusic@gmail.com y el teléfono es 626-392-6426. 626-392-6426. Así que aprovechen ahorita para los eventos, eso que vienen, las posadas y todo ese rollo. Ahí estamos, ahí estamos. Estamos para cantarles en bodas, divorcios, entierros. Everything. A cumpleaños, de todo. Cumpleaños para todo. Las redes sociales por ahí, pues en Facebook nos pueden contactar en El Jerezano Fans. En Instagram sería El Jerezano 1. Y en El Pajarito por ahí, El Guión Bajo Jerezano. ¿A poco andan en la titiza también, viejo? Sí, sí, también andamos ahí. Ah, en todos lados, en todos jerezanos. Todavía no le sé muy bien al Tweety, pero... Yes. Oh, tiene un vato que le está ayudando ahí y le paga una feria con compa jerezano. Pues, y se ríe lo de la batería. Pícaro, pícaro, se le da risa, ¿no? Le tenemos una pregunta. No se ve, no lo deja ver. There you go. Todas las morritas solteras por ahí, pero todos los músicos ahí están solteros. Yes. They are all single, y el del acordeón se... All single. Yo no, hijo. Yo no. Oye, le tenemos una pregunta a la Britney. A ver. Chiquitita. This is just a question that he wants to know mostly. He wants to know if you have any piercings anywhere. No, no, no. Tú quieres saber. No me enredes a mí. ¿Qué pasó, compa Pop? Ella me está enredando, lo va a pensar mal el compa Jerezano. No, this is... No, no. No tenemos. Yeah, no piercings, right? No. If I was to ever get a piercing, I told him that I thought of getting my tits pierced at some point. But then I decided not to. Do you have a story with someone? No. No? No. De hecho, tenemos a un señor que le va a hacer los aretes ahorita a ella. Que pase, desgraciado. Que pase. Pásele.
Pásele. Aquí tenemos el licenciado, el doctor. El doctor. The doctor piercings right here. El doctor Mentiras. El doctor Mentiras. Graduado en la ICU. En la facultad de doctores. He'll be here all night, folks. La facultad de doctores. He's like, I don't know why I'm here. ¿Cuál es el primer procedimiento para poder hacer? Yeah, how would you go about piercing a nipple? Primero without touching, okay. Primero te lo voy a limpiar. Oh. ¿Con qué? Con la lengua. You have to. Dice que you have to disinfectation the area. Disinfectation. Disinfectation con alcoholation. Sí. Okay. Y luego tienes que respirar profundo. A breathe. ¿Y luego? ¿Para que no duela o qué? No, para que no duele y no lo sienta. Ah, cabrón. Do you put ice or anything on there to numb it? You just go? Así, derecho. No ice. No hielo. Limón. Sin hielo. Limón. Ay, cabrón, limón también. Ay, ya está. Ya es fiesta. Tequila y limón para que aguante el dolor. Claro que sí, tequila y limón. Tequila, limón, okay. Ahí se me hace que ya no va a ser repir, ya va a ser party, compa. Ya va a ser party, entonces pásenle. O sea, nos invita, compa. A ver, doctor, el doctor. A su técnica está muy buena. Pero. La otra semana va a venir y ella enseñando, va a enseñar sus piercings. Sí. Yeah, a ver cómo le quedaron. Vamos a estar así, compa, ponlo enseñando para allá, pues, para arriba. Todo para otro lado. Oiga, ¿y usted se pondría un piercing de eso que dicen? No, yo creo que no. Diga la neta, compa. Oh, nos pondríamos. ¿Usted sí, doctor? Yo sí. De todos lados, dice. Dios guarde la hora, por favor. Dios decía, decía mi abuelo que eso nomás los bueyes. ¿Los bueyes? Aquí. Ah, para carrear. Para que lo jalen por los mandilones. Sí, venga a ser chiquillo. There you go. Entonces tú te vas a poner en las chichis. No, me lo voy a poner. ¿Te pondrías? Sí, me pondría. Ahorita que está diciendo eso, a mí me pasó en una ocasión, no voy a decir nombres ni marcas. Pero me pasó con Pajerezano. A ver. Que cuando andaba yo en la acción, cuando le quité la blusa a la muchacha, traía esa madre y dije yo, qué chingón, nunca me ha tocado a mí vivir una experiencia así, ¿no? A ver, ¿qué voy a hacer? Y cuando pues, me acerco más acá, que me va dando un olor raro. ¿Neta? Neta, a la muchacha no le olía bien los aretes, como que traía su infección. Le olía bien gacho y le dije, ¿sabes qué? Me está sonando el celular, le digo, ah, no, al rato. Le dije, me ocupa el chapo, le dije, me está dando el chapo de madre de Guzmán. Y el no madre de manches, ¿neta? Se lo juro. Hijo de su madre, no. That was so funny, I couldn't stop laughing when he told me. I was like, cualquier you guys have to hear. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Yeah, y si ya te aliviaste, háblame. Ay, si ya no te duele, háblame. Let us know. Comment below. Let us know if you guys have had any stories with that. If that's normal. Si se los dejaron chuecos. Yes. Si no sé si lo hicieron bien. If it was weird, if it smelled funny, just let us know. We want to know. Ahí pónganos por ahí los comentarios. Una foto también. Una foto, yeah. Que nos manden una foto. Para curárnosla. Si no, no le vamos a creer. All right, let's get back to music. Ya está. Back to music. Y me voy a quedar a cantar yo con el compa Jerezano. Quédese aquí. Ah, no, mentira. Porque siguen los corridos buenos. Los es corridos todo, qué bueno conmigo. De antaño, compa. Sacar la pistola. Ya está, saca ahorita el yes cuerno, compa. Porque vamos a recordar yes uno de los corridos más perrones que hay. Yes, el Jerezano, Twins Live, ready. Nada Twins más live aquí. Woo! Twins Star. Nada más aquí en Twins Live. Twins Star. Y esto se llama Regalo Caro. La lealtad de un pistolero se le aplaude y se le admira, porque son hombres completos. Nunca andan con la mentira y traen en su itinerario a los que traen en la mira. Se dio cuenta Barbarino de un acérrimo enemigo. Era el que más le estorbaba y él emprendió su camino. Iba a rifarse su suerte a buscar a aquel bandido. Se agarraron a balazos, Barbarino tuvo suerte. En el rostro
suerte y lo sube a su marquís para llevárselo al jefe. Tú le estorbas a mi jefe y el matarte lo he planeado. Toda la gente del Chaca por doquiera te ha buscado. Esta vez vengo por ti, tú eres mi regalo caro. No tengo mucho dinero para regalarle un carro. Discúlpeme usted, señor, esos presentes son caros. Abra la cajuela, jefe, y este es mi humilde regalo. Viejitos, porque no pasan de moda. Vamos a seguir con otro corrido que siempre nos piden por ahí en las presentaciones, dedicado para toda la gente de la Baja California, toda la gente que nos apoya siempre, Tijuana, Ensenada, Tecate. Saben que les queremos mucho, toda la gente de Mexicali. Esto se llama El Centenario. ¡Márquele, compa! Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien. Un amigo se metió a la mafia porque pobre ya no quiso ser. Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes. Todos le dicen el centenario por la joya que brilla en su pecho. Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios. No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso. Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar. A Los Ángeles va cada rato y regresa con un dineral. Él recibe órdenes desde arriba y las cumple a como de lugar. ¡Se le compra, Fabián! Al peligro ya se acostumbró y por eso no le teme nada. En un Corvette se pasea tranquilo por Tijuana y por Guadalajara, por Los Ángeles y San Francisco y también por Las Vegas, Nevada. Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor, porque aquí no hay ningún parentesco, siempre se evita ningún error. Siempre te anda rifando el pellejo con las leyes o con el patrón. Ahí estuvo el centenario, ¿eh? Saludito para toda la gente que le gustan los corridos por ahí, toda la gente alterada que sigue a Twins TV y a toda la gente de Twins Culiacán por el canal de YouTube. Vamos a seguir con otro corridito por ahí que escribimos en el año 1999. Esto se llama El Aprendiz, para toda mi gente de Michoacán. Se lo dedicamos con mucho gusto. Esto. Cristaleros michoacanos, aquí les va este corrido, especialmente a dos compas
las ruanas son nacidos. Me enseñaron la receta y yo muy bien la he aprendido. Yo soy puro mexicano y no me pesa decirlo, porque soy buen cocinero, ya lo saben mis amigos. Cocino por toneladas en los Estados Unidos. De muchas partes del mundo bajan para la matriz, pa' llevarse buenas cargas que arribaban a vender. La receta que me dieron es la mejor que ha de haber. Esta va pa' la gente de Michoacán, que arriate ese compa y fuga por la 54 ya. Todo el año es diversión, no sabemos agüitarnos. Las bandas y estos conjuntos con gusto han de acompañarnos. Con vinos de los mejores, muchachas, no han de faltarnos. Cristaleros michoacanos, ustedes son mis maestros, pero como buen alumno me enseñaron cómo hacerlo. Hoy tengo mucho dinero para tener lo que quiero. La receta está en secreto, de aquí nunca va a salir. Me voy en mi camioneta, más kilos a repartir. Si quieren saber mi nombre, me apodan el aprendiz. ¡Eso! Póngame una rolita para que baile aquí la Britney con mi compa jerezano. Una cumbiecita, cumbiecita. Una movidita. Cumbiecita. Una cumbia. Muchas gracias, hey. Muchas gracias. Esto fue Twins Live. Twins Live. Con la Britney. They're not gonna stop the music. No, I guess we're gonna keep going. El meritito. Muchas gracias, Twins TV, Twins Live. Aquí estamos. Háganle muchas gracias, share, háganle share Jerezano. Por ahí para que sea uno de los programas más vistos por ahí en el canal. Sí. Make sure to share it, guys. Twins Live, muchas gracias, Britney. Muchas gracias. Yes. Gracias, compa, por estar aquí. Gracias a toda la gente. Gracias, grupo. Los ingenieros por ahí. Britney, thank you very much. Lovely to have you guys. A todos los ingenieros. Yes. Twins Live. Unos tacos de velados, compa. ¡Háganle! Eat his tacos. Performing his life.